El Archivo Histórico de la UNAM resguarda varios fondos y colecciones que contienen documentos gráficos y textuales relacionados con el tema del movimiento estudiantil de 1968, Ethel Villanueva, Justina Lori, Esther Montero, Movimiento Estudiantil, Hemerografía del Movimiento Estudiantil de 1968, Fernando Serrano Migañón, Fernando López Arias y la colección Manuel Gutiérrez Paredes, que consta de 4.000 negativos, de los cuales 1.226 corresponden al Movimiento Estudiantil de 1968. Manuel Gutiérrez Paredes fue un fotógrafo que trabajó durante muchos años para revistas y periódicos, revistas ilustradas, como fotógrafo de prensa, y luego se va a trabajar con Luis Echeverría Álvarez, que fue secretario de Gobernación durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, y recibe la orden de documentar los acontecimientos más importantes del movimiento estudiantil, entre los cuales se encuentran las primeras detenciones a estudiantes de las preparatorias de la UNAM, de las vocacionales del Instituto Politécnico Nacional, la ocupación militar de Ciudad Universitaria, el 18 de septiembre, la toma del casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional el 23 de septiembre y la detención de líderes estudiantiles en el edificio Chihuahua de la unidad Nonoalco Tlatelolco el 2 de octubre. Este acervo es uno de los más consultados. Estas fotografías han adquirido un gran valor histórico y documental que forman parte de la memoria visual del movimiento estudiantil del 68.